Como podemos observar, hay full hostales. Miren, es que turístico también, es un lugar bonito, atractivo, un lugar templado, el clima no es frío. Ah, mire, el señor va a darle ahí un poco de latigazo a la melcocha para que permanezca suave. Ahí vamos viendo cómo se movida. Esa es. Y luego lo hace tuquitos, tuquitos. Lo ponen en esos papeles y también así. Y ya pues ya se hace tieso y lo venden. Y aquí en la iglesia cuentan que esta virgencita es muy milagrosa. Hola amigos, bienvenidos a este su canal Chito Aventura. Bueno amigos, hoy nos encontramos de viaje. Vamos a hacer una serie de videos para este canal de YouTube y para que ustedes se diviertan y conozcan más de nuestro Ecuador. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Baños. Bueno, vamos a hacer, como les dije, muchos videos. Nuestra ruta es el oriente ecuatoriano. Vamos a seguir pasando, circulando. Así que si quieren saber qué les espera de aventuras, quédense en este canal. Y así que allá nos vemos. Estamos ingresando a la ciudad de Baños. Esta es una de las ciudades más turísticas del Ecuador. Hay mucha gente que viene a visitar, ya que tiene algunos atractivos turísticos como esa movida que se bota, ¿cómo es? El canoping. Canoping, ¿no? Hay otra cosa que se lanzan de un puente, hay también, creo que hay un tubing, hay el zoológico y algunas atracciones más o algunas diversiones que se han ido agregando a esta ciudad. Pues no conozco algunas y por eso he ido a conocer y filmar es para ustedes. Y de ahí nos iremos a otra ciudad, como les dije al inicio, al oriente ecuatoriano. Por ahí vemos un trencito, ¿ves? Ese trencito, me imagino que ese tren les está llevando a dar una turisteada a la gente. Esa es. Ahora sí hemos ingresado al centro de Baños. Ahí está el terminal terrestre. Ya vemos los hoteles que nos dan la bienvenida. Como que dicen, venga, quédense aquí. Les damos mucho amor. Pues listo. Vamos primerito a la iglesia. Yo soy católico, me gusta agradecer a Dios. Y primero a la iglesia. Y también para pedirle a la Virgencita y a Diosito que nos bendiga en este viaje, en esta aventura. Este es el centro. Vamos mostrándolo a ustedes. Vean qué chévere. Como podemos observar, hay full hostales. Miren, es que turístico también. Es un lugar bonito, atractivo, un lugar templado. El clima no es frío. Es ya caluroso, ¿cierto? Sí. Es muy bonito. A mí me gusta mucho Baños. De hecho, antes, cuando era joven, venía para acá y he venido a los tiempos. Por eso hay algunos lugares que se han incrementado con su turismo. Hay un lugar también que se llama, creo que Animal Park, ¿verdad? Sí, Animal Park, Dinosaurios Park. Ah, Dinosaurios Park. La Casa del Chocolate, he escuchado. No sé si avancemos a filmar todo. Vamos a ver a dónde nos dirigimos, ¿ya? Sí, este es un parque. Nos dirigimos al Parque Central. ¿Qué es esa casa amarilla? El Banco de Pichincha está ahí en la esquina. Ah, Simón. Es del Parque Central. Este es uno de los parques que están aquí. Hay más. Me acuerdo. El que queda frente a la iglesia y hay un parque. Ah, es que usted vino recientemente. También hay otro parque. No, mi pequeño aventurero vino con mi señora aventurera hace poco tiempo, entonces yo estaba mal al tanto. Está cerrada esa vía. ¿Y ahora para dónde salimos? Para acá. Ah, ya. Qué bonito, está hermoso. Está bonito, me gusta mucho Baños. Vea, ahí está el parque. Con muchos árboles. Y la vía es muy bonita. Tiene colores del piso.
las casas son atractivas. Hemos dejado nuestro muñeco aventurero en un parqueadero. Pero bueno, vamos a caminar, vamos a conocer a pie. Por aquí vemos trabajando ahí en el estacionamiento los carros. ¿A cómo cobran ustedes? 50. ¿Así cómo estaba la hora? Oye, yo pagué $1 ya la hora. Es que no había. Los muchachos aquí cobran 50 centavitos. Está bien, está bien. Que trabaje. Esta es la vía principal para llegar a la iglesia central. El parque que les miramos primero no ha sido el parque central. Acá hay otro. Miren la gente que hay. Hoy día es domingo. Viene a disfrutar, vienen a pasearse, a hacer compras. Es que es otro nivel estar aquí. Mira, mi amor, ¿qué le parece? ¿Cómo se siente usted aquí en Baños? Fresco, aquí bien. Bonito, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Oiga, ahí vemos ahí que es un concurso de ajedrez. ¿O están practicando? Mira. Amigo, ¿qué están jugando? ¿Que da un concurso de ajedrez? No, es una simultánea. ¿Para qué? Simultánea. Ah, ya. Dicen que es un ajedrez simultáneo. Ahí están los jóvenes esperando a sus clientes, digamos, a ver quién quiere ganarles el ajedrez y se gana un premio. Aquí también han sabido vender los cuy. Está riquísimo ese cuy. Pero nosotros vamos a seguir caminando. Así que nos dé más hambre, ¿verdad? Sí. Hemos encontrado hasta parrilladas, los almuerzos a 2.50, ¿verdad? Miren, los almuerzos a 2.50. Aquí se puede observar las empresas turísticas. A mí, las empresas turísticas que nos ofrecen los paseos de los diferentes puntos turísticos que hay aquí. Si ustedes no tienen vehículo, pues se acercan a esas agencias y ahí ellos les venden los tickets, pagan la chiva. Chiva es un vehículo abierto donde la gente se sube para irse a los destinos donde quieren llegar, dentro de Baños. Los que tienen vehículos pueden dirigirse por sus propios medios y compran los boletos allá en el lugar donde quieran disfrutar. Ahí vemos la melcocha. Bueno, luego vamos a hacer unas copas de la melcocha, pero quiero ver cómo ellos camellan. A ver, ¿cómo se ha movido, amigo? Cuénteme, ¿cómo lo jalan? Permanezca suave. Ah, mire, el señor va a darle ahí un poco de latigazo a la melcocha para que permanezca suave. A ver, vamos ahí, vamos viendo cómo se ha movido. Esa es. Y luego lo hace tuquitos y lo ponen de esos papeles y también así. Y ya pues ya se hace tieso y lo venden. ¿A cómo cuesta este? Un dolarito, está barato. Y quieren para que chupen más de una semana. Está rica, está dulcecita, amigo. Muchas gracias, ya venimos. La de Guanaba la vaya probando. Ahora sí hemos llegado al Parque Central. Eso de ahí. También está con unos árboles grandísimos. Y aquí es la iglesia. Cuentan que esta virgencita es muy milagrosa. Y ya pues también hemos venido a visitarla. Y vemos ahí tiendas de souvenir para que ustedes se lleven su recuerdito de la ciudad de Baños. Hemos adquirido este recuerdo para la refrigeradora que en cada viaje que vamos lo adquirimos para tener ahí de recuerdo y acordarnos de donde hemos visitado. Allá vemos más hostales, ¿ve? Aquí es una locura en este lugar. Muchas personas vienen más por devoción, según lo que estaba analizándoles. Y también de paso de uno a que otro lugar turístico. Pero vamos a ver si almorzamos. Por acá estaba 2.50 el almuerzo. Hasta que nos enganchan ahí la gente. Ahí está la gente comprando. Señora, una preguntita, ¿a dónde nomás nos lleva la chiva? Ya,
ya verá, tenemos lo que es ahorita la ruta de miradores, donde usted puede conocer lo que es el ventanal de Kong. Aquí tenemos lo que es el Kong, el Godzilla, el Gru y algunas otras actividades más. Como segundo punto podemos visitar lo que es los pies de Dios con el mirador de cristal, donde tiene lo que es la avioneta de Pablo Escobar, los pies de Dios, tiene lo que es un caballito y algunas otras actividades. ¿Y a cómo cuesta ese tour? El tour es de $3 por persona. Vea, baratísimo, $3 por persona y la chiva le lleva a esos lugares. Allá tiene que pagar el ingreso de cada lugar, ¿verdad? $2 vale el ingreso de cada lugar. ¿De cada lugar? Allá. O sea, sería quiere más o menos... que todo el mirador tiene un valor de $2 por persona. Ah, ya todo el mirador y acá otros $2. $2. Ah, ya, ok. Ahora vamos a almorzar. Les comento que los almuerzos aquí en Baño rondan desde los $2.50, $3 y $4. Y yo les recomiendo el $3. Les viene un jaguar locro o un consomé. Y de segundo les viene un pollo hornado. Les recomiendo ese, porque si quieren de $4 les dan una chuleta, pero también el precio les sube. Lo importante es alimentarnos, así que buen provecho. Les comento, mis amigos aventureros, que el tiempo se puso a nuestro favor y salió el sol. Les comento que está grande Baño, ¿verdad? Hay bastantes viviendas. O sea, es masivo la extensión de casas. Y hasta por acá, que estamos a un costado del centro de Baños, hay hostales, hay comidas. Bien comercial Baños. Bien bonito. Creo que nos perdimos, mi amor. No me acuerdo dónde dejamos el carro, el muñeco aventurero. ¿Dónde dejamos el carro? Ah, para arriba. Ahora vamos por ahí. Y la verdad que me perdí. Me perdí en las calles de Baños. Vamos a ver si nos dirigimos a un lugar para arriba, ¿verdad? Sí. A un lugar chévere que he visto en TikTok. Eso, acá está. Crucemos. Y ahora sí hemos llegado al parqueadero. Ahora sí ya quemó el sol, ¿verdad, mis amores? Sí, está fuertísimo el sol, pero bueno, sabroso. Para estar solo en una camisetita ahí, todo chévere, calentándonos. Cuéntenme qué les pareció la vista de la ciudad de Baños. Pues ahora vamos a otro lugar a turistear, así mismo a filmar. Espero que me acompañen y sigan viendo esta serie de videos. Y bueno, que hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. No sin antes solicitarles, se suscriban a este su canal, Perchita Aventura. Denle like, compartan para así poder llegar a más personas y que vean los lugares y nuestro contenido. Y que nomás pueden hacer en nuestro lindo Ecuador. Hasta la vista, amigos.